Fanáticos de Nika Urbano. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás, Dani? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Rami? Bien, ustedes, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Emocionante, porque hoy es domingo, nuestro día de Nika Urbano, de que todas esas personas estén en casitas sentaditas viendo y disfrutando de nuestro programa. ¿Qué le traemos el día de hoy, Dani? Bueno, como siempre, les traemos un programa muy dinámico y es que el día de hoy nos van a estar acompañando unas chicas muy bellas y sensuales. Como siempre, todos los nicaragüenses les encanta. Y ellas son las chicas latinas. Contame el segundo. Así es, también que no se pierdan porque estaremos de celebridad al descubierto con el robótico. También tendremos lo que fue la conferencia de prensa que fue el lanzamiento del nuevo video Viajando al Sur de Mayla. Eso está espectacular. Sí, me imagino, claro que sí, Mayla Voz, siempre adelante. Bueno, les cuento que también ya está el ganador del concurso que se estuvo realizando acá en Nika Urbano, que se llamaba En Busca del Talento Urbano. Así que no se pueden perder, que ya dentro de pocos segundos ya vamos a tener aquí y les vamos a decir quién es el ganador. Y también en el segmento de pares le traemos una pasarela de lencería que se realizó el pasado sábado en Miami 305. Así que, ¿qué les parece si lo dejamos con esto? Así es, me parece excelente, Rami. Así es que vamos a ver lo que se estuvo viviendo en Miami 305. Así es. Amigos, el día de hoy nos encontramos en la discoteca Miami 305 en una bella noche espectacular donde podremos disfrutar de bellas chicas en lencería. ¿Cómo estás, Rami? Hola, ¿qué tal, Dani? Así es, tendremos aquí una pasarela de bellas chicas en lencería. Aquí estamos en la discoteca Miami 305, así que acompáñanos a ver este grandioso desfile. Así es, vamos. Bueno, amigos,
tenemos ahora, me acompaña Crismara Valladares, que ella es la organizadora de esta noche de derroche de belleza, nada más y nada menos. ¿Cómo estás? Muy bien, y gracias a ustedes por estar acá en nuestro evento. Esta noche, Miami 305 tira la casa por la ventana en el evento G-World Fantasy 2012. Así es, como pudimos disfrutar, ahí vamos a poder ver las imágenes de todas estas chicas bellas allí en sexy trajes de lencería. Entonces, contame que, cuáles son tus expectativas tanto para esta noche como pues para tu agencia. Ok, el objetivo principal de nosotros es que todas estas hermosas damas que nos visiten el día de hoy se lleven una de estas prendas, y aquellas chicas de que están todavía no están seguras de qué tipo de traje usar para su luna de miel, hoy pues garanticen la tienda y nos visiten y así puedan adquirir el vestuario que más les guste de la pasarela. Y como lo prometido es deuda, aquí podemos observar las diferentes lencerías que también van a estarse presentándose y vendiéndose acá en Discoteca Miami 305. Vamos a ver qué me gusta. Para los que les gustan los juegos. A ver, mírame. ¿Qué tal? Imaginando otras cosas. No. Ok, así que vamos a iniciar en pocos segundos las damas más sexy esta noche en ropa interior. Canal de la pasarela de lencería que tenemos en Miami 305. Y ahora me encuentro acompañado con dos brothers. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Roberto Carlos de Sotelo. ¿Qué te ha parecido en la pasarela? ¿Cómo viste a esa muchacha? Bueno, pues sabes que todo aquí en Nicaragua, todo se tiene que presentar, tío. Ya. Tanto los nicas como los nicaragüenses que somos, tenemos que presentar nuestro talento. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Luis González. ¿Qué te ha parecido? ¿O qué te pareció el desfile ahí de las chicas en lencería? Ah, me pareció súper bien. Esto fue un excelente concurso que hicieron. Estuvo de lo más bueno. ¿Cuál es tu nombre? Hugo Antonio Aguirre, loco. ¿Y el tuyo, hombre? Manuel Antonio Herrera García. ¿Qué tal viste esa muchacha? ¿Qué te pareció el desfile? Ah, muy bella, muy sexy, bien vestida. No hay nada que pedirle, nada que les... ¿Dónde ponerle? Están hechas una mamacita. Te refrescaste la vista, pues, ahí. Ah, sí, ya no sabes, boba, eso se viene. ¿Qué te pareció el desfile ahí, la chica? ¿Cómo la viste? Pues me parece bien y... Súper divinas todas las muchachas y lo que modelaron ni se diga. Bueno, y sigo muy bien acompañado con las modelos de aquí de lencería. Bueno, para empezar, cuéntanos, ¿cuál es su nombre? Urdaret. ¿Tuyo? Clary. ¿Cuál es tu nombre? Beverly. ¿Cómo viste la reacción del público aquí en esta pasarela? Pues fue muy buena porque nos dio ánimo, energía de lucirnos a la hora que estábamos modelando. ¿Cómo viste la reacción del público después de este grandioso desfile? ¿Perdón? ¿Cómo viste la reacción del público en esta pasarela? Pues se dio algo muy positivo, ya que los muchachos estaban bien alegres ahí y viendo a nosotros muy sexy. Entonces creo que sí, en realidad fue todo un éxito. ¿Y vos qué te pareció la reacción del público después del desfile? Muy satisfecha de todo el público que nos ha apoyado. Estoy feliz, esta es mi primera experiencia y para qué es inolvidable. ¿Cómo viste la reacción del público? Pues muy alegre, vino mucha gente y vino la gente muy animada.
nosotros de esta excelente pasarela que se estuvo viviendo acá en Discotec Miami 305, donde pudimos disfrutar y sobre todo los chicos, ¿verdad, Rami? De estas bellas chicas. Así es, Dani, todos los chicos nos dimos un taco de ojo, como dicen, con la pasarela que estuvimos viendo hace pocos minutos con las bellas chicas ahí que nos modelaron una sexy lencería. Así que, vamos, ¿no? Así es, vamos a continuar con más de Nica Urbano. Wow, Dani, espectacular esa pasarela que se estuvo viviendo en Miami 305. Así es, Vero, hoy pudimos disfrutar a todas las chicas en trajes de lencería. Estuvo espectacular. Contame quién es el artista invitado del día de hoy. Bueno, el artista invitado del día de hoy viene de la Future Records. Decinos quién es, Dani, danos la exclusiva. No, es nada más y nada menos que OMP. Corazón, dame un poco de tu amor. Necesito más de ti. Dame, dame de tu amor. Dame, dame tu calor. Dame, dame tu cuerpo para darte muchos besos. Dame, dame. Y yo sé que tú eres única, que no puedo ni mirarte, tú me cautivas. Y llevarte al cielo es lo único que quiero. Dame un beso tuyo y verás cómo me elevo. Yo te busco y no te encuentro. He buscado mil maneras para robarte del cuento, pero siempre muero en el intento. Tú eres de mi letra, todito los acentos. Dame, dame de tu amor. Dame, dame tu calor. Dame, dame tu cuerpo para darte muchos besos. Dame, dame de tu amor, dame, dame tu calor. Dame, dame tu cuerpo para darte muchos besos. Por ti yo vivo, sueño contigo. Por ti yo vivo, en mi corazón tú eres los latidos. Por ti yo vivo, sueño contigo. Por ti yo vivo, tú eres como el aire que yo respiro. Me vuelves loco con esa linda carita y todo tu ser en mi corazón habita. Quiero que tú sepas que tú eres la que me hechiza y entre todas las niñas tienes la mejor sonrisa. Mi mayor deseo es convertirme en la brisa que cuando te mojas por tu cuerpo se desliza. Te amo más que nadie y esa es la razón más obvia. Muero de deseo porque tú seas mi novia. Dame, dame de tu amor. Dame, dame tu calor. Dame, dame tu cuerpo para darte muchos besos. Dame, dame de tu amor, dame, dame tu calor. Dame, dame tu cuerpo para darte muchos besos. Yo, OMP, el futurístico, Christian J, Pito DJ, el equipo exitoso, el combo de la F. Dame, dame de tu amor, dame, dame tu calor. Dame, dame tu cuerpo para darte muchos besos. Sueño contigo, por ti yo vivo, tú eres como el aire que yo respiro. Y esa fue la interpretación de OMP. ¿Cómo estás, OMP? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, contame para empezar, ¿qué significa OMP? OMP son las iniciales de mi primer nombre, segundo y mi tercer apellido. ¿Cómo o te sea, llamas? Mi segundo apellido. A ver, tu nombre para todos esos fans. Ok, Oliver Megail Rivera Paz. Contame, este es tu nuevo tema que acabas de lanzar. Así es. ¿A quién se lo dedicas? Pues la verdad, nadie. Fue un tema que escribí porque nació de mí, de una experiencia personal. Y entonces decidí como hacer un tema de declaración de amor. Tal vez encontraba a alguien, pero parece que nadie. ¿Cómo que nadie? No me ha salido nadie. Bueno, paciencia, sí. Paciencia. Y te saldrán a medida que vas haciéndote famoso en tu carrera. Me imagino que vas a seguir, ¿no?, proyectándote. Claro que sí. Pues ese es el propósito, seguir haciendo música. Y pues nada, eso. Contame, en 5 años, ¿dónde te ves? Bueno, primero, teniendo la oportunidad de hacer un videoclip. Y
no sé, digamos a la altura de Arianki. No, mentira. ¡Wow! Está bien soñar en grande. Pero no tenés un plan B de sustento de vida, o sea. Bueno. Vos sabés que no todas las carreras funcionan. No es que sí. Te esté deseando la mala suerte, no, para nada. Pero siempre hay que tener un plan B en la vida. Contame, ¿tenés algún plan B donde estás estudiando? De hecho, sí. Mi carrera profesional con la carrera artística no van de la mano. Yo hago el mayor esfuerzo que puedo. Estudio la carrera de odontología, mi tercer año ya. Ya solo me quedan 2 años. Y pues la música es parte de mi vida también. Y pues también le doy su tiempo. Sé ordenar mi tiempo y creo que tiempo a la carrera profesional y tiempo a la carrera artística. Bueno, o sea, balancear las cositas. ¿Tenés algunos proyectos futuros ahorita? ¿Alguna gira que estés planeando con tu nuevo tema? Ya ando en eso realmente. Hace 2 semanas anduvimos en Chinandega, en Corinto, en la elección del 33 aniversario de la chica, 33 aniversario. Y pues nada, ando en eso, en esa gira. ¿Vas a sacar algún video ahorita, no? Esos son los planes, sí. Pero contanos un poquito más. Bueno, puede ser, o sea, son los planes de OMP de realizar un video, un futuro no muy lejano. Ok, ¿dónde te podemos encontrar para todas esas personas si te pueden contratar para alguna fiesta? ¿Dónde te podemos encontrar, tu número de teléfono, red social? Bueno, me pueden llamar al 8366-4595 o al correo omp.records@hotmail.com. Ok, muchísimas gracias OMP por estar aquí en Nick Urbano. Siempre tendrás las puertas abiertas, es tu casa. Y para finalizar, quiero que le dé un mensaje a todas esas personas, a todos esos fans que te siguen a través de tu música. Bueno, el que entra a esto no es fácil, no es fácil, se los digo que no es fácil, pero el que persevera alcanza. Y tómenle muy en serio y no dejen sus estudios. Realmente no los dejen. Bueno. Muchísimas gracias y te acompaño a que brindemos aquí cortesía de la casa de Miami 305. A ver, por tu carrera y por Nica Urbano. Cualquiera. Salud. Y continuamos con más de Nica Urbano. Bueno, y el día de hoy nos encontramos en Crepe Lover y nada más y nada menos que con el robótico. ¿Cómo estás? Aquí no ansioso por probar, darle el primer mordisco a esta crepa. Bueno, vamos a saber un poquito más de tu secreto íntimo, así es que estás preparado. Vamos a ver qué pregunta me tiras y qué respuestas te doy. ¿Qué te hace reír? La espontaneidad. ¿Qué usas para dormir? Boxer y camisola. ¿A qué le tienes miedo? A nada, perdí el miedo a todo, solo a Dios, pues, que hay que tenerle el respeto que se merece y el miedo, pues, que se le merece a Dios Padre. ¿Qué haces antes de salir al escenario? Me persino, pienso en Dios, le pido fuerza y cuando ya escucho la bulla de la gente antes de salir, ya me relajo y ya salgo tuani. ¿Qué te provoca? La comida me provoca bastante. ¿Qué es lo primero que te fijas en una mujer? Los ojos son la ventana al alma. Y cuando uno ve los ojos de la persona, pues puede ver si tiene buenos sentimientos o si es de esas chicas traviesas que con la mirada también se sabe. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Mi boca. ¿Qué te hace chuparte los dedos? Vamos a probar esto, a ver si me hace chuparme los dedos. No, la crepa. ¿Has tenido que mentir para salir de un apuro? Muchas veces. ¿Qué es lo que más te gusta que te toquen? Yo soy una persona sensible al tacto, al olor, a la vista. Entonces, no sé, tal vez el cuello, la oreja, el cabello. Cuando alguien me hace masaje en el cabello, me duermo. ¿Sudas mucho durante el acto? Cuando estoy haciendo ejercicio, sudo bastante, y más cuando me toca hacer pierna. ¿Te has quedado dormido en medio de...? Una vez, en la misa, cuando estaba chiquito, me quedaba dormido bastantes veces. ¿Cuál es tu posición favorita? Es que no sé, depende de tu mirada. Mírame. Ah, pues la de perrito. ¿A quién admiras? Admiro a mis padres. Son las personas ejemplares para mí. ¿Quién te gustaría hacer un dueto? Con De La Ghetto, De La Jeezy. ¿Algún sueño que nos quieras compartir?
Bueno, el sueño que tenemos muchos artistas nacionales de llevar el género a muchos países, estamos trabajando sobre eso, los sueños se hacen realidad, entonces este es un sueño que pronto, tal vez unos años, podrán ver este video y podrán decir, bueno, lo que soñó el Robótico se cumplió, entonces pendiente por cumplir ese sueño. Ok, muchísimas gracias, Robótico. Creo que no estuvieron tan calientes como me dijiste al principio, de que estaba ahí dudando si contestaba o no. Me las pusiste suave, está bueno eso, sí. Un saludito a todas las fanáticas y a toda la gente que siempre mira este programa. Y bueno, ahí se superó un poquito unos secretitos más que no había revelado. Ok, muchísimas gracias y continuamos con más de Nica Urbano.